Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Toad. Yo soy Chequio para todo aquel que no me conozca. Y bueno chicos, estoy con mi novia de nuevo. Hola. Y en el último capítulo llegamos hasta la pantalla número 11, llamada El Guardián de la Escalera Musical. Que la verdad es que pinta bastante bien. La imagen esta que vemos de fondo, vemos a un mono bastante grande de color verde. Así que vamos a ver qué se oculta en esta pantalla. Vamos allá chicos. Y estamos con Toadette. En el libro de Toadette. Así que... ¡Wow! Vale, nos lanza pinchos. Para empezar. Que los saca de su boca, ¿en serio? ¿Cómo te sacas eso del estómago? ¡Míralo! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Sí más grande que él! Vale, a ver. Estaba comprobando que de aquí abajo no saliesen pinchos. Pero bueno, tenemos que movernos. Perfecto. Cogemos las monedas. Ahí está. Y esta pantalla es bastante movidita, por lo que veo. Cogemos la primera gema. Muy bien. Por aquí no habrá nada, ¿verdad? No, vale, hay que mirar en todos lados porque se puede esconder cualquier cosa en cualquier lado. Ay, es como una caja musical porque atrás tiene como la... A ver, ¿dónde? Míralo, es verdad, es una caja musical. De ahí el nombre de la pantalla. ¡Wow, qué chulo! Vale, cogemos esto. ¡Oh! Vale, cuidado con el pincho. Y ahora sí. Perfecto. Vamos a ir por aquí primero. Vale, a ver qué se esconde. Mira, ¿veis? Por aquí se esconden cositas. Ahí está, y creo que es una gema. ¡Ahí está! ¡Míralo! Perfecto. Con cuidado. Ahora por aquí. ¡Oh! Nos hemos quedado arriba por poquito, ¿eh? Muy chulo. Y mirad, chicos, aquí hay otro papel de estos en busca del maligno Wingo. Ahí está. ¿Le podría matar de alguna forma? Vale, tengo que coger un nabo de esos de ahí. Vale, pero creo que para cogerlo tengo que atravesar por aquí. Así que a ver, que lance. Ahora. ¡Woohoo! ¡Vas a morir, monito! A ver, un nabo, un nabo. No me da nabos, ¿por qué? Aquí, aquí hay nabos, seguro. Vamos. ¡No! ¡No me dan nabos! Vale, quiero ir por esa parte de la pantalla porque se nos está escondiendo. Por ahí hay una gema más. No, 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 pero te puedes tirar encima de él. ¿Cómo tirarte encima de él? Es verdad, me puedo tirar encima. De hecho, es que le vamos a matar así. ¡Woohoo! Pero quiero ir por aquí primero. Ahí está. Y aquí está la última gema. ¡Conseguida, chicos! Muy bien. Ya está todo, creo. Y creo que... Ya... Vale, tenemos que ponernos aquí en la escalera. Ahora esperar que baje. Ahora subir. Y subir. Muy bien, pues ya solo nos queda subir hasta la estrella. Lo hacemos así. Perfecto. Y ya está, la pantalla muchas completada. Muy buena pantalla. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahí está! ¡Que no se veía! Champiñón dorado. Y ahora sí hemos completado toda la pantalla. Cogemos la estrella. Y la hemos hecho al 100%, cariño. Y tanto. Pantalla perfecta, sí, señor. Me ha gustado, es original. Mira, y el objetivo oculto era conseguir el champiñón dorado, que apenas se veía, pero ahí he estado atento. Y mi chica ha estado atenta con lo de saltarle encima. Así que ahí está. Entre los dos nos hemos hecho con esta pantalla. Y vamos a la siguiente, chicos. Pantalla número 12. La terraza sube y baja. Wow, que esta tiene muy buenas vistas, ¿eh? Esta parece que va a ser bastante bonita. Vamos allá. Y a ver qué nos encontramos aquí. Here I go. Vale, a ver. Empezamos en la torre, ¿eh? ¿Cómo no? Aquí no hay nada, ¿verdad? Que es que en todos lados puede haber algo. Y ahora tenemos que decidir en qué lado saltar. Si salto por aquí, cojo una gema. Así que no creo que. Creo que no tenemos mucho más que hablar. Vale, pues no, nos han engañado. Soltamos, cogemos a este tipo. Y lo voy a lanzar, pues. ¡Ahí! ¡Boom! Vale. Esto no se caerá para abajo, ¿no? Vale, no. Cogemos una gema. Ahora sacamos a este tipo. ¡Sol de ahí! Muy bien. Cogemos esto. Dos gemas. A ver si puedo. ¡Toma! Vale. Activamos la P. Vale, la P intercambia los paneles. Tenemos que llegar a ese panel. De alguna forma u otra. Voy a sacar a ese tipo para que no dispare. Ahí está. ¡Fuera! ¡Woohoo! Al vacío. A ver que dispare y no me dé. Ahí está. ¿Tú también quieres ir al vacío, amigo? ¿También quieres? Pues... ¡Woohoo! Es divertido. Madre mía.
Damos a la P. Y vamos a por el otro tipo. Oh, la tenemos que esquivar. Ahí está. ¡Y al vacío! Vale, tengo que coger esa gema. Y para subir ahí, tengo que hacer algo. Vale, por aquí puedo subir y coger la estrella, pero no quiero coger la estrella todavía. Cojo las monedas. Y a ver si tenemos alguna forma de... Pues no, creo que tenemos que coger la estrella, no puedo salir de ninguna forma. Así que ahí está. No puedo tirarme, ¿eh? Cogemos la estrella. Pues nada, dos gemas y la estrella. Y nos han encerrado como en una pequeña trampa. Para que no pudiésemos coger esa tercera gema si entrábamos ya donde la estrella. Pero bueno, está bien. ¡Wow! Hemos conseguido el objetivo oculto, que era usar interruptores tres veces o menos. Así que lo hemos hecho perfecto. Dos gemas y el objetivo oculto. ¡Muy bien! Ahí está, chicos. Se nos ha desbloqueado. Bueno, ya la teníamos. La pantalla número 13, donde tenemos que haber conseguido 60 gemas. Hemos conseguido 78 y la verdad es que en gemas hemos conseguido un montón. Así que pagamos para desbloquear este nivel. Tiene pinta de ser un lío por lo de las tuberías. La encrucijada de tuberías. ¡Wow! Esta yo pienso que va a molar muchísimo, ¿eh? Y tanto. Vamos a verla, chicos. De hecho, antes de la pantalla tenemos bonus. ¡Ahí está! ¡Tormenta de monedas! ¡Sí! ¡Vamos a por vidas, chicos! Ahora te toca la fruta. Ahora toca la fruta de transformarnos en un doble, vamos, de sacar transformaciones. El amarillo siempre está durmiendo, si le veis allí al fondo. Siempre duerme. Este me da setas. Y este es el que siempre está leyendo, vamos. Así que vamos a entrar aquí, que nos transformamos en varios. ¡Y wow! ¡Vamos, chicos! ¡Woohoo! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Fiesta de monedas! ¡Vamos, chicos! ¡Woohoo! ¡Una vida hemos sacado ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡150! ¡Muy bien! 150 clavadas, ¿eh? 150 monedas. Así que perfecto. Y una vida hemos sacado en la tormenta de monedas. ¿Ha estado bien el tobogán? Es divertido, ¿eh? Y ahora vamos, pues chicos, a la pantalla número 13. ¡Vamos! Ahí está, con tu adete, y wow, esto tiene pinta de ser más complicada. Vale, sí, creo que nosotros decidimos dónde queremos ir, ¿eh? Vale, allá hay pinchos, si os fijáis, hay que estar atentos de dónde nos puede llevar. Vale, si vamos por allí, tenemos que girar a la derecha para no chocarnos. Vale, tenemos que llegar hasta allí para coger lo que viene siendo la gema, así que vamos allá. Va a ser muy complicada, ¿eh? Ya aviso. Vale, no va muy deprisa para que podamos girar con tranquilidad. Vamos a ir por la izquierda, ahora por arriba. Abajo, derecha, arriba. Ahí está, con cuidado. Muy bien. Y vamos a ir para la derecha. Va a molar un montón esta pantalla. ¡Wow! ¡Wow! ¡Corre, Toadette! ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena! Ahí está, perfecto. ¡Para arriba! ¿Hay un champiñón, eh? Sí, 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 con cuidado. ¡Wow! Vale. Así lo vemos un poco mejor. Tenemos un pico. ¡Lo hemos cogido! ¡Sí! ¡Hemos matado a los enemigos! ¿Tendrías que ir arriba donde la gema? ¡Sí! ¡Lo he hecho perfecto! ¡Lo he hecho perfecto! ¡Ahí está! Ahí está. Vale, y tenemos una dorada. Que no llegamos por aquí, pensaba que iba a llegar. Vale, muy bien, chicos. ¡Las tres gemas! ¡Qué perfecto lo hemos hecho, ¿no? Y tanto. Vale. Tenemos que entrar por esa tubería donde está la estrella para coger la dorada. Vale, tenemos que venir por aquí. Coger la seta. ¡Uf! ¡Uf! ¡Que vienen, que vienen! ¡Correr, chicos! ¡Para abajo! Giramos en un bucle infinito y tenemos que colarnos donde están los enemigos. Vale, ahora, chicos, ahora. ¡Oh! ¡Me han dado! Me van a dar. ¡Uf! ¡Uh! ¡Madre mía lo que acabamos de hacer! ¡Qué buena! ¡Sí! Vamos a por la dorada, chicos. Solo que nos la jugamos, ¿eh? Dorada. Y ahora tengo que pasar todo eso otra vez sin que me den. ¡Wow! Va a ser muy complicado, ¿eh?
Va a ser muy Es complicado que por eso estaba ahí el champiñón. para hacernos grandes por si nos había dado la primera vez. Uf. Vamos, chicos, hacemos aquí un bucle infinito para ir pensando. Ir pensando nuestra. ¡Wow! Con cuidado por dónde nos metemos. Vale, voy a avanzar hasta allí y me meto en el bucle aquí. Y aquí pensamos, aquí pensamos. Tengo que clavarlo, ¿eh? A ver. Aquí no. Vamos. Ahora tengo que pensar cuándo podemos entrar aquí. Buf. No, todavía no. Madre mía, está súper justo. ¿Vale? Vale. ¡Ahí está, chicos! ¡Si es que soy el mejor! ¡Sí! ¡Sí! Tres gemas, la dorada y la estrella. Esta pantalla mola muchísimo. Me ha gustado mucho. Y encima ahí está el objetivo oculto, las 70 monedas. ¡Wow, chicos! Lo hemos hecho todo. Lo hemos hecho todo a la primera. ¡Qué grandes! ¡Ahí está, chicos! ¡Sí! Muy bien. Yo creo que esta pantalla merece un pedazo de like, ¿eh, chicos? ¡Un pedazo de like! Ahí está. Vamos a la siguiente pantalla y dice: ¡Wow! ¡No huyas, pajarraco! Ahora toca la cinemática donde Toadette está con la cabaña. Que en el primer libro vimos a Toad en su cabaña, ¿no? Con la hoguera. Vamos a verlo. ¡Míralo! Ahora estamos con Toadette. ¡Ay, qué chulo! Me ¡Wow! gusta ¡Cómo más el. mola! Me gusta más el bosque. Es que tiene más color verde y todo. Es más ¡Súper chulo. bonito! Ahí está, chicos, con su mochila en busca de Toad. Oh, con su hoguera en el bosque. Qué bonito. Y su cabaña con monedas. Lleno de monedas. Lleno de monedas. Ahí viene el pajarraco. Y un arcoíris, qué bonito. ¡Guau! ¡Wow, chicos! ¡Oh, se enfada Toadette! ¡Qué bueno! ¡No huyas, pajarraco! Ahí está. Y la siguiente pantalla es la pantalla número 14, llamada Crepúsculo en el bosque errante. Tiene ¡Wow! Aquí pinta hay de muchos difícil, ¿eh? troncos. Vamos Sí. allá. Y a ver qué tal va la pantalla. Vale, no sé si somos pequeñitos o ¡Ay, qué somos grandes. bonito! Vale, a ver con cuidado. Súper bonito. Hay fantasmas. Vale, tenemos que pasar. Escondernos Hay aquí. como luciérnaga, hermoso. Sí, hay luciérnagas, los puntitos así que se Sí. ven. Vale, si me subo aquí, voy a coger esta gema. Ahí está. Primera gema. Ahora me espero y vengo por aquí. A ver si les podemos matar de alguna forma. Yo creo que te tienes que unir a la fiesta, ¿eh? A ver. Mira, sí, les podemos matar. Perfecto. Muy bien, chicos, muy bien. Vale, aquí tenemos que conseguir una llave para entrar. Vale, subimos por aquí. Aquí, míralo, monedas ocultas. Siempre hay algo oculto. Vale, moneda. Con cuidado, ahí está la estrella, pero todavía no quiero completar la pantalla porque nos faltan dos gemas. Aquí va a estar la llave, yo creo. Aquí está. No, una seta. Espero que no sea esa hierbecita de ahí. La llave. Que puede ser. Yo diría que sí. Creo que sí va a ser esa. ¿Y cómo se llega allí? Ahora veremos. No hay forma. Wow, vale, aquí llego así. Y aquí tiene que haber algo oculto. Mira, otra gema. Y hay algo por Se aquí acerca la de la abajo. puerta. La llave va a ser esa, la hierbecita del principio. Pero claro, ¿cómo llegamos ahí?
No se A puede. ver, que piense. Sí, sí se puede, ya lo he visto cómo. Vale, a ver, salimos de aquí con cuidado. Muy bien, nos subimos por aquí. ¿Y cómo vas a hacerlo? Vamos a hacerlo, ahora te lo enseño, cariño. ¡Oh! Con cuidado, mira, bueno, puedo ir por aquí. Me tiro. Venimos por aquí. Y es que aquí había una rampita y puedo subirme aquí arriba. Y de esta forma, cojo la llave. No había visto la rampa. Ahí está. Muy bien. Cuidado de no tirarla al vacío. Muy bien. Y ahora tenemos que tener. Claro, no, con la llave no puedo. Tengo que tirarla, creo. Tengo que lanzarla. A ver. ¡Guau! Ahí está. E ir a por mi llave. Ahí está, chicos. La metemos en la cerradura. Y ahora vendrán nuestros amigos a por nosotros. Esperamos para coger las monedas. Y vamos a la tubería rosa. Que nos pondrá la pantalla del Espera. revés. Ahí está. Vale, ese tipo hay que cogerle. ¡Ey! ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿O eres tú? Vale, ahí está. Era esta. Cogemos todo. Muy bien. Voy a pasarme por aquí. No vaya a ser que haya monedas ocultas o algo. Vale, perfecto. Ahí está. Ahora con cuidadito de no caernos. Y ya podemos avanzar hasta el final. Hemos conseguido las tres gemas. Pues pantalla completa. Casi. Vale. Ahí está, chicos. Qué bien. Subimos. Y ya solo nos queda ir hasta la estrella. Ahí está, chicos. Muy bien. Ya está. Pantalla completada. Muy bien. Completado. Y vamos a ver. Había un champiñón dorado. A saber dónde, porque hemos mirado todo. Estaría por algún lado oculto. Pero ahí Hay está, cosas tres súper gemas escondidas. y la estrella. Y se nos ha desbloqueado tres pantallas más. La pantalla número 15, el mirador de las duplicerezas. Ay, qué chulo. ¡Oh! Esta pantalla va a molar un montón, Me ¿eh? recuerda a Terremago de del Sí, de Fantasy Life. Fantasy Life. Es lo mismo que ¡Wow! tengo. Tiene un ambiente en plan Aladino también, no sé. Súper curioso. Encantado. Pantalla 16, la toque fortaleza de los Bilbalas. ¡Wow! Aquí vamos a ver muchos Bilbalas. Y eso me gusta. Y la siguiente, que es la 17, en órbita sobre el muro volador. También vamos a ver más Bilbalas y un montón de cosas, chicos. Así que nada, lo veremos en el siguiente capítulo. La verdad que este ha estado genial. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado tanto como yo jugándolo. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Y yo, como siempre, chequeo, me despido. Un fuerte abrazo para todos y hasta el próximo vídeo.